contra el ejército expedatario francés. La compañía de Zacapoaxtla están integradas por voluntarios que están orgullosos de rendir honores y respeto a los valores cívicos y patrióticos, así como a la memoria histórica e identidad serrana que envuelven la gesta heroica del batallón del 5 de mayo de 1862. En estos momentos toca la participación de la actual administración municipal, periodo 2021-2024, encabezada por el presidente municipal, ingeniero José Tobías Ramiro Jaquet, acompañado de su distinguida esposa, la ciudadana Leticia Hernández Castelán. La convicción, fortaleza, disciplina, dedicación y voluntad son los principios de los integrantes de la compañía de Zacapoaxtla, quienes cada domingo durante meses se adiestraron en largos recorridos para perfeccionar el brío de la marcha y participar en el 160 aniversario de la batalla del 5 de mayo de 1862. Datan desde el 4 de marzo de 1949, con los cuales se puede comprobar que la institución cuenta con 73 años de fundación, sur número 70, pertenece a la zona de Zaragoza, sector 29, Tlatlauquitepec, Puebla. Actual 21-2022. Se atiende a una matrícula escolar de 129 alumnos, 65 mujeres y 60, con todos los cambios suscitados en la nueva modalidad. El personal docente del Jardín de Niños Arcoíris brinda oportunidades de aprendizaje a los escolares que se fundaban en este entonces. Ya no podían satisfacer la demanda de la población que así lo requería. América Chalteno Arellano.
Pido un fuerte aplauso para el profesor Mariano Ojeda Méndez, fundador de la Escuela Normal Zaragoza, Enrique Zamora Palafox.